Francia se prepara para salir poco a poco del confinamiento, pero en Europa algunos de sus vecinos ya están relajando algunas de las medidas para luchar contra el coronavirus. Es el caso de Dinamarca y de Noruega, en donde a partir de este lunes las guarderías volvieron a abrir sus puertas. Para aquellos que andan buscando cómo cortarse el pelo en casa, una buena noticia: en Suiza, en lo corriente de este mes de abril, las peluquerías volverán a funcionar. En República Checa, cientos de comercios podrán volver a abrir sus puertas a partir de esta semana, a la espera de que sean los centros comerciales y los restaurantes los que lo hagan a partir del mes de mayo. Hay otros países en donde se ha extendido el confinamiento. Es el caso de Irlanda hasta el 5 de mayo y Portugal 2 de mayo. Y por último, pues está Suecia, la excepción a la regla en Europa, en donde no se han tomado medidas tan draconianas, más allá de prohibir las reuniones de más de 50 personas y las visitas a los hogares de personas mayores. Por ahora, allí no está sobre la mesa en si se va o no a levantar estas medidas, ni tampoco cuándo. Comienza en Alemania el levantamiento cauteloso de las medidas impuestas para frenar el avance del coronavirus. Los almacenes que tengan un área menor de 800 metros cuadrados y que cumplan estrictamente con las medidas de higiene y de distanciamiento social podrán reabrir sus puertas. Algo similar ocurrirá con los colegios de manera gradual a partir del próximo 4 de mayo. Las medidas fueron anunciadas por la canciller alemana Angela Merkel, cuyos niveles de aprobación han crecido considerablemente por el manejo que le ha dado a la crisis, un manejo que para muchos alemanes ha sido preciso y con conocimiento de causa. De hecho, una encuesta para la televisión pública alemana del pasado 9 de abril reveló que el 80% de los alemanes ve con buenos ojos el trabajo de la canciller Angela Merkel y el 88% aprueba el trabajo del gobierno alemán durante la crisis del coronavirus. Bélgica, con más de 5.000 muertes, es el país de Europa con el mayor número de defunciones por millón de habitantes, superando así a países como Italia o España. Según los expertos, hay varias razones que explican esta tendencia. Para empezar, Bélgica es de los pocos países del mundo que contabiliza los casos sospechosos de COVID-19, aunque no se haya practicado ningún test a estas personas. Según los expertos, así se puede tener una imagen mucho más rigurosa del verdadero alcance de la pandemia en el país. Además, la gran mayoría de muertes se ha producido en residencias de ancianos donde abundan este tipo de casos sospechosos. Bélgica mantiene desde hace 5 semanas las medidas de confinamiento, aunque mucho más relajadas que otros países. Se puede practicar deporte al aire libre y cerca del domicilio, pero la policía ha tenido que extremar la vigilancia debido a que muchas personas han estado demasiado tiempo en los parques. Bélgica ha registrado uno de los periodos más largos con temperaturas primaverales de su historia y esto ha llevado a aglomeraciones excesivas.